Pues me ha gustado el equipo, me ha gustado bastante y ha sido una pena, ¿no? Un error que hemos cometido y nos ha costado un gol también, pues un buen gol de ellos, ¿no? Lo demás creo que hemos ido más, el primer tiempo creo que bastante más, hemos jugado bien y el segundo, aunque ha habido un rato que nos hemos liado un poco, con balón hemos tenido algunas pérdidas y luego al final del partido estaba un poco peligroso, ¿eh? Si hubiéramos volcado sin cabeza hubiéramos acabado perdiendo, pero bueno. Me parece que hemos sido mejores y que creo que hemos debido de ganar, pero bueno, yo me voy no contento con el resultado, porque creo que hemos merecido más, pero me voy contento con, he visto al equipo como siempre, le he visto bien, le he visto competir, hemos jugado bien, no sé, me voy con las sensaciones son buenas. Sí, puede ser, hombre, las últimas hemos tenido opciones ahí, pero claro, es que pedirle más al equipo de lo que hace es casi imposible, o sea, yo creo que no se le puede pedir más. Hemos jugado con gente encima nueva y lo han hecho muy bien, tanto Ander como Urco como Alain, no les puedo pedir más a los chavales, se han vaciado, han propuesto, han intentado jugar, aunque ellos no han intentado y nosotros sí. Y bueno, hemos competido muy bien. La pena ha sido pues el error ese nos ha penalizado. Pero bueno, el resto creo que el primer tiempo ha sido muy bueno y ratos del segundo también. No hago una valoración siempre, ya siempre os digo que el resultado. El otro día en Alcorcón también empatamos y hicimos una traca de partido y hoy hemos jugado bien y el equipo ha estado bien y le he visto muy bien al equipo. El mérito que tenga el empate también viene por ahí, ¿no? Pero ya, tú todo arriba, mucha gente que últimamente no venía jugando y no se ha resentido prácticamente de la zona. No, lo han hecho muy bien, han estado muy bien, tanto Alain como Cap, con la gente nueva que ha entrado lo ha hecho perfecto y el resto también, y ya te digo, ha sido una pena, ¿no? Yo creo que no haber cometido ese error, pues hubiéramos acabado ganando, ¿no? Incluso hubiéramos tenido luego más espacios, ¿no? Y ha sido una pena. Pero bueno, también hemos jugado contra un equipo que es bueno y aquí hay mucha igualdad. Y bueno, yo siempre digo, cuando no puedes ganar, puedes empatar, ¿no? La verdad que es una pena porque estábamos por delante y teníamos los 3 puntos, creo que éramos más, y eso, al final, pues empate y un punto más. Seguimos sumando y encima, bueno, la sensación del equipo ha sido buena y en ese aspecto estoy tranquilo. Sí, bueno, ahora hay equipos que no han sido tan regulares durante el año y que ahora ya están empezando a tirar, ¿no? Es lógico, ¿no? Que los equipos que estaban unos puntos por debajo, pues acaban también ganando partidos. Y ahora mismo, pues entre los que estamos arriba y los que están abajo, no hay diferencias. Sí en puntos, pero como equipos, pues ya han espabilado muchos equipos y ahora nos va a costar a nosotros ganar cada partido un mundo y a los demás también. Pero bueno. Ya te digo, mientras estemos con esta sensación, no es que me dé igual, pero me voy tranquilo a casa. El equipo le he visto entero, le he visto competir, le he visto bien. Creo que nada, porque hemos jugado muy bien el primer tiempo. O sea que no he visto con más presión a los jugadores, todo lo contrario, los he visto sueltos. Encima, Ander, Capa, Alain y estos, para no haber jugado hace tanto tiempo, han estado físicamente muy bien, han jugado bien con balón. No creo que haya habido nada de eso. Bueno, no nos pensamos mucho, no nos paramos mucho a pensar en lo que estamos haciendo. Tenemos que seguir, ¿no? No vale, hemos llegado hasta aquí y luego ya, bueno, no, eso no vale. Tenemos que seguir. Yo al equipo le voy a exigir cada día más porque puede y nada más. Tenemos que seguir. Nosotros no pensar en lo que hemos hecho, eso no vale para nada ya lo que hemos hecho. Lo importante es entrenar mañana bien y preparar el partido del Mirandés. Si pensamos que ya hemos hecho algo y tal, acabaremos la temporada mal y con malas sensaciones y no es nuestra intención, vamos.
Sí, en eso sí, además yo estoy tranquilo. Lo han hecho bien, pero para mí no ha sido una sorpresa, sabía que lo iban a hacer bien. Tengo mucha confianza en estos chavales, mucha, mucha, mucha. Me da igual a quién poner. Las alineaciones no suelen ser, vamos, para mí un problema. Me da igual sacar a uno que a otro porque tengo mucha confianza en todos y hoy han demostrado que puede jugar cualquiera en el equipo, ¿no? Y en ese aspecto estoy tranquilo. Y luego, bueno, pues como lleguemos al final físicamente, ya habéis visto, si el equipo está que vuela. Y otra cosa es que muchas veces no nos dan para más, pero no porque el equipo no esté bien físicamente, el equipo físicamente ha arrasado, o sea, yo lo he visto enterísimo hasta el final. Y el tema es que va a haber veces, pues eso, que te coge uno un balón y te ha metido un gol, hay veces que no llegas, pero lo demás, el equipo está bien, lo veo bien. Bueno, yo en cuanto a lo que dices que no tenemos presión, no tenemos presión externa, lo cual muchas veces eso no quiere decir que sea bueno, ¿eh? No tener presión externa se puede volver en tu contra. Yo creo que tenemos que ser autoexigentes, o sea, es la palabra que le repito a los jugadores. La exigencia de fuera no la vamos a tener. En cuanto a que nos van a exigir estar primeros, como en otros equipos o tal. Pero eso no se puede dar como bueno, pero yo muchas veces no doy eso como bueno. Tenemos que apretarnos a nosotros mismos y yo mientras vea al equipo como hoy estoy tranquilo. Y eso tenemos que hacer. Luego ganaremos, perderemos o hay a veces que no llegaremos a más. Pero presión tenemos toda. Y ya se la voy a meter yo, si no la metéis vosotros. O sea que presión tenemos toda la que nos queramos meter a nosotros y para competir cada día, sin lo que ir semana a semana y siempre que te pones la camiseta de Eibar, pues tienes que ir a muerte, ¿no? Sí, no sé. No sé quiénes vamos a estar y si vamos a estar o nosotros estamos ahí de momento. No sé. No sé, no tengo ni idea de si quién va a estar, quién no va a estar, si aguantaremos ahí, tampoco me preocupa mucho. Me preocupa ver al equipo como lo he visto hoy y eso es lo que más me preocupa. Sí. Sí, yo creo que de los que tenemos fuera de casa ya pues lo venía pensando, el que el más difícil que tenemos. Y eso que tenemos que ir a Zaragoza, a Mallorca, y este va a ser el partido más difícil que vamos a tener que jugar fuera de casa. O sea que vamos a tener que prepararnos bien. Vale. Bueno, usteote gehiago izan garela, ez? Utz bat indugu partidu guztien zehar eta horrek ekarri du gola, ez? Nik uste dut lehenengo zati oso txukuna indugula, ona, aukerak egiten, ondo jokatzen, eta bigarren zatian ez da igual berdina izan, baina, bueno, zatika ere ondo jokatu dugu. Ez pena izan da, ba, ondoen geundenean, talde oso ondo ari izan, irabazten eta ondo jokatzen, eta justu huts hori etorri da, eta, bueno, eurak ere gol ona indute. Baina, bueno, pasan astean berdindu ingendun, ez gendun itxura honik eman, gaur berdindu indugu, baina itxura ona eman dugu, nik uste dut. Eta, bueno, pozik nago ez emaitzarekin, baina bai jokoarekin, bai taldearen portaerarekin, eta bidea hau da, bidea gaur erakutsi duguna da. Ba, oso ondo, sartu diana, bai Alain, bai Kapa, bai Urko, oso lan hona indute. Oso pozik nago, banekien gainera ondo egingo zutela, konfiantza handia daukate eurengan, eta, ba bueno, hemen, ba, demostratu da, talde honek, ba, badaukala plantilla hon bat, eta jokatzen duenak, ba, ondo egiten duela, berdin da izena, postua, edo, nisto talde lana ona dala, eta ia hola jarraitzen badun. Ba, aste ontakoa daukagu saila Mirandesen aurka eta hori prestatuko dugu ondo. Ez diogu gehiegi begiratuko sailkapenari, ez, bueno, esaten duzuenari edo kanpotik datorrenari. Begiratuko diogu lanari, jarraitu horrela, disfrutatzen gaude taldea ondo dagoelako eta saiatuko gara horre usten, ez? Oin momentu ontan lehenengoakoaz, beste aste bete eta ba, gustora gaude. Gure nahia da hor jarraitzea. Ez dakit zenbat aguantatuko dugu, baina ahaleginak ingo ditugu.